proyecto interdisciplinario que busca que en nuestra universidad se fomente la investigación académica en todos los ámbitos y que encontremos puntos en común en nuestras diferentes disciplinas, y en este caso lo hemos trabajado desde el urbanismo y la literatura. Cómo se ve la calle desde lo que escribimos y desde lo que se diseña, la historia de las ciudades. En ese caso, tuvimos invitada a la doctora Catherine Marsh Kennerly de la UBI en Río Piedras, y habló sobre Eduardo Lalo, que es un escritor puertorriqueño joven, recientemente laureado por el Rómulo Gallegos, y tiene un libro que habla sobre San Juan, se llama Los pies de San Juan, y su reflexión se llamaba Callejear, opuesta a la reflexión de la decana asociada de la Escuela de Arquitectura de la Católica, Luz Rodríguez, que habló sobre cómo leemos la ciudad desde su evolución histórica, no desde la literatura. Y luego ayer tuvimos dos conferencias hermosas, magistrales, una de la doctora Caballero y otra de Yolanda Izquierdo, que hablaban de lo mismo, pero una sobre San Juan y otra sobre La Habana. Y hoy cerramos con la presentación del libro de la doctora Caballero, que se llama El Caribe en la Encrucijada, la narración puertorriqueña. Y empieza desde el principio, desde el siglo XIX, con Hostos. Lo que pasa es que lo ve desde un punto de vista transatlántico. Todos esos puertorriqueños, incluyéndome a mí, que vamos a Europa, estudiamos, nos formamos allí y venimos acá, escribimos o producimos. Y eso, esa es la visión que ella propone ante obras que ya conocemos y obras bastante nuevas. Yo llevo años trabajando en literatura puertorriqueña. Me parece que Puerto Rico tiene una situación muy, muy interesante. Para mí la encrucijada es ese mundo, ese cruce de caminos entre el hispanismo de tantos siglos y el mundo norteamericano, ¿no? Entonces, cómo eso ha generado una cultura híbrida entre el español y el inglés, una literatura en busca de una identidad durante mucho tiempo, porque yo estudio el cuento y la novela, la narración puertorriqueña, ese es el subtítulo del libro. Y bueno, como digo, a mí me parece que Puerto Rico tiene una situación interesantísima, con muy buenos narradores. ¿Por qué interesante? Porque está entre dos referentes geográficos. Tenéis la población dispersa entre la isla y el continente en Estados Unidos, dos bloques casi más o menos equivalentes, dos idiomas, español, inglés, bueno, con todas las variantes de Spanglish y entonces me parece que es un mundo muy, muy interesante, ¿no? Porque realmente eso genera una identidad entre dos mundos. El mensaje final de ese libro es plurisémico, por decirlo, son varios mensajes. Uno, existe una literatura puertorriqueña pujante, me indigna mucho la escasa recepción que ha tenido en el exterior. Dos, el Caribe no es solo Cuba, que es lo que vemos desde Europa, existe Puerto Rico y existe en su literatura. Nación es narración y desde los cuentos y las novelas se crea también ese sentido de nación tan especial, porque sois muy especiales, ¿no? Y bueno, fundamentalmente creo que esas son los dos aportaciones o las dos líneas que yo, sobre las que yo quiero trabajar. Quiero dejar claro que existe todo eso y que merece la pena trabajar esos autores. Queremos que esta jornada sea la primera de muchas interdisciplinarias, en este caso arquitectura y literatura, pero no es necesariamente el tema, lo queremos repetir anualmente. Y más que nada es para que nosotros en la Católica vayamos descubriendo profesores o investigadores que quieran participar del proyecto para abrir las puertas hacia afuera, porque luego queremos publicar, o sea, estas jornadas se publicarán así anualmente.